A les 11 del matí, centenars de pensionistes valencians s'han concentrat ací, a la plaça de l'Ajuntament de València, per a reivindicar unes pensions dignes i acabar amb la pujada del 0,25% en les seues pensions. Els jubilats valencians han recorregut els carrers de la ciutat per a reivindicar el seu dret, per a reclamar un pacte d'estat i garantir un sistema públic de pensions dignes. Estamos aquí, como decía el alcalde Joan Ribó, apoyando una reivindicación justa, una reivindicación que tiene que ver con ese Estado social, democrático y de derecho en el que se configura constitucionalmente nuestro país. Aquí dinero hay, lo que está es mal distribuido. No puede ser que haya dinero para rescatar bancos, que haya dinero para rescatar autopistas, que haya dinero para la corrupción y no haya dinero para que nuestras personas mayores y pensionistas tengan unas pensiones dignas y que no se empobrezcan cada año. Una reivindicación absolutamente justa, una reivindicación que justamente ha arribat al Parlamento porque la gente ha sigut capaz de decir, y eso nos demuestra un camino. El camino no es quedarse en casa mirando la tele, el camino es decir a reivindicar allo que es justo. Y es que lo que no puede ser es que la llum, lo básico, estiga pujant un 10% cada año y que las pensiones se revaloricen un 0,25%. Yo creo que eso es un insulto a toda la gente que ha trabajado tantos años para poder tener una pensión. Y, por tanto, desde así anunciar que Compromís presentará una esmena a los presupuestos generales del Estado en el sentido de que los presupuestos generales del Estado hacen esa revalorización automática de lo que ha pujat el IPC el año pasado a las pensiones. Ante esta clara injusticia que plantea el Gobierno de España, la Generalitat está haciendo cosas, como no puede ser de otra manera. Por ejemplo, hay que saber que con el copago farmacéutico que no van a hacer, porque la Generalitat así lo ha decidido, el gobierno de la Generalitat, un tercio del deterioro de las pensiones podrá ser remediado. Quiero decir con ello de que todos tenemos que hacer cosas. Reclamen que las pensiones se equiparen al impuesto del preu al consumo y critiquen la xicoteta pujada del 0,25% que este año ha realizado el gobierno estatal. Es la vejación, digamos, que nos está haciendo este gobierno de Pepero. O sea que, y claro, ante todo ello, pues hay una irritación, como se puede observar, en toda la gente mayor. Porque no solamente depende solamente para nosotros, sino que hay algunos hijos que dependen también de una ayuda nuestra. Yo tengo 52 años cotizados, desde los 14 hasta los 65. Sobra un año porque coticé en dos empresas a la vez. O sea, que hacía 8 horas en una empresa y 8 horas en otra. A mí me sobran muchos años de cotización. Se cogieron a los últimos, que era de autónomo. Cobro una mierda. Los años que me sobran no los quiero para mí, pero que los repartan con la gente que les falta, ¿vale? Eso una. Y no estoy aquí por mí, estoy aquí por mis hijos y por mis nietas. Una manifestació que no sols es defensa el present d'estes pensions, sinó també el futur de les pròximes generacions. Todo eso tiene una traducción en la gente joven. Si los jóvenes no tienen unos contratos de trabajo estables, unos contratos de trabajo dignos, si no se cambia ese estatuto de los trabajadores que ha degenerado todo el sistema de trabajo, nuestros jóvenes tendrán unas pensiones cada vez peores. Por lo tanto, pensiones dignas para los que lo tienen, trabajo digno para aquellos que algún día lo han de conseguir. Cal recordar que el passat 17 de març esta manifestació es va realitzar a tota Espanya i que degut a les falles esta cita s'havia concretat per avui. La lucha sigue, cueste lo que cueste.